Hola a todos, bienvenidos a Terapia Grupal. Hoy les voy a dar estrategias anti-gaslighting. También, cómo no, autogaslightearse. Cómo prevenir el gaslighting en una conversación y cómo no autogaslightearte, porque eso queda un chip activado acá y seguís con el autogaslighting. Si no hiciste contacto cero todavía porque no compraste mi curso, que te lo dejo abajo, o porque trabajas con alguien así o porque todavía no pudiste liberarte, te voy a dar conocimientos que te van a ayudar a entender cómo es que funciona la cosa y cómo puedes defenderte del gaslighting de una persona narcisista. Te voy a hablar de Evario Póntico hoy. Era un monje en el año 350 por ahí. Era cristiano, ¿no? Rescatan todos de su obra el concepto de logismoi, ¿no? Y estos son pensamientos que como que te llevan en una espiral para abajo, o sea, al lado oscuro, como digo yo, ¿no? Hay inclusive un paper que vi que mencionaba el autor como que es algo preternatural, que lleva a la persona a tener cogniciones que son negativas para la persona, ¿no? Entonces, este monje hablaba de logismo y que después los voy a nombrar, son el punto 3 de este video, para que vean que sigue. Esa es la influencia que yo digo del mal, ¿vieron? Es que te trae, tira para abajo. Cuando empiezan como a torcer la realidad, las cosas, para lo oscuro, para lo malo, lo negativo. Sabemos que estos personajes son bastante criminales sueltos que andan por ahí, ¿no? Que no cumplen con las reglas de la sociedad, pero andan por el radar, por debajo del radar, entonces es difícil. En general andan sueltos, dicen cosas que dañan. Son como ladrones del alma, roban tu bienestar, tu paz, además de cosas también. Y también tienen un tema con el otro, ¿no? Con envidia, quiero lo que vos tenés, todo eso. Otra cosa es que vos les das un milímetro para ayudar, porque sos una persona más o menos normal, porque decís, bueno, quizás necesita este tipo de ayuda o lo que sea, y ellos van a agarrar eso y lo van a utilizar en tu contra, o sea, te destruyen. Es como dice el Papa, no se puede dialogar con el malo. Bueno, lo mismo, acá lo mismo, influenciados por la maldad, es así. Incluso hay un dicho de Kennedy que yo en un video en inglés, tengo un canal en inglés para los que no saben, es, lo dejo acá abajo, que se llama Ecléctica Loop. Hice un video en donde menciono algo que dijo Kennedy, que dijo, no se puede negociar con quien piensa que lo de ellos es de ellos y lo tuyo también es de ellos. Bueno, va por acá la cosa. Vamos a ver el primer punto del gaslighting. Ah, acuérdense que al final contesto una pregunta del video anterior de ustedes, de una de ustedes, así que estén atentos a ver si estoy contestando tu pregunta. El primer punto que quiero que tengas en cuenta cuando vas a comunicarte con un narcisista, sea por la razón que sea, ten esto presente. Cuando te hablan, no pienses en lo que te está diciendo, las palabras, no. Yo sé que esto que te estoy diciendo suena raro, pero con las personas normales sí. Uno se comunica pensando en lo que dicen y ok, trata. No, cuando hablas con un narcisista, no. Vos lo que tenés que hacer es pensar el por qué. Tenés que pensar por qué te está hablando, ¿no? ¿Cuál es la razón detrás de eso? ¿Qué es lo que quiere lograr? Una razón puede ser convertirte a la religión de esa persona, religión entre comillas, secta, ¿no? Quiere decir, porque es una secta de una persona, el narcisismo, ¿no? Si vos no respondés a esta religión, ¿no? Religión entre comillas, o a esta secta, vamos a decir mejor, entonces al calabozo, ¿no? Fuera. Pero entonces pensá por qué te están hablando con vos, más que lo que te dicen. Pensá qué es lo que quieren lograr. Cuando digo convertirte a la secta, ellos quiere decir hacer entrar en la fantasía compartida, en esa idea de que yo soy genial esto, yo soy más inteligente, yo soy súper, yo tengo un problema grave, a mí me tienen que ayudar y pobrecito yo, es vulnerable el narcisismo, narcisismo encubierto. Y entonces vos presta atención, ¿por qué lo está haciendo? ¿Quiere hacerte miembro de su secta? De yo soy genial, creamos todos acá, creemos que yo, lo que sea, a veces es pena, a veces es atención, a veces es grandiosidad, soy lo más, soy genial, es muy inteligente, es una persona eminencia, no sé, lo que sea el rollo del narcisista, ¿no? Que te haga entrar en la fantasía compartida, ¿verdad? A eso es lo que te pido que prestes atención. Otro tema que tenés que prestar atención, por favor, es el tema de cuando hablan. Esto no lo veo online tanto. Tiene un tema con el monólogo, el diálogo, esto de hablar y repetir y repetir y repetir lo mismo, decir cosas y a veces uno está como en el teléfono diciendo, ¡Dios mío, no para!, ¿no?
O cuando estás en presencia, dice, ¿qué está hablando? Y se va por, habla. El punto no es, otra vez, no es lo que dice, sino es lo que genera en vos. Se está hablando de un término que se llama entrainment, ¿no? Que se hace con la música, se hicieron un montón de estudios también en la parte neurológica de la música, lo que genera en nuestras ondas cerebrales, etc. Y esto también hace un narcisista, ¿no? Como que habla, no dice nada, repite y vos quedás como medio en un estado de hipnosis terrible, que quedas ahí y en ese estado de hipnosis sos vulnerable a que te conviertan en algo, a la religión, secta de ellos, a manipulaciones, a lo que viene ahora en el punto 3, que es, por favor, presta atención, los logismoi, ¿no? Este cristiano, monje cristiano, sacó este concepto cuando relacionaba esto más con el maligno, ¿no? Era como las influencias, que yo digo que estos personajes, asesinos en potencia, criminales que andan sueltos, que vuelan por debajo del radar, que andan por la vida, que son los narcisistas, ¿no? Patológicos. Lo que decía es que son pensamientos que tenemos las personas que nos llevan al pecado, ¿no? Que son como, no es claro, no sé, ¿qué puede ser un pecado? No sé, matar. Entonces, matar a la persona, no, ese no es el pensamiento. Son como modificaciones para el lado enfermo, ¿no? Estas cogniciones que son como una influencia preternatural, pero para el lado enfermo, son pasiones enfermas, ¿no? ¿Entienden? Esto pasa en la comunicación con una persona narcisista, ¿no? Entonces ellos tratan de tirarte en esa espiral para abajo a lo lado oscuro y lo hacen, por ejemplo, con estos logismos. Voy a dar ejemplos. En general son cosas mediocres. Por ejemplo, mañana lo hacemos, ¿no? ¿Viste cuando necesitas que tu pareja, alguien te dé empuje, te diga, sí, hacelo, vos podés, dale, hacelo? Bueno, estos no te dicen, no te preocupes, déjalo, no hagas. O incluso yo he tenido casos de padres a sus hijos que le dicen, deja la tarea, mañana no la hagas, no vayas al colegio, no te llevo, no, todo así, ¿no? Todo muy mediocre, mediocre para abajo. Y esas cosas, ¿no? Esas influencias que son encima tentadoras, porque cuando uno está cansado, no tiene ganas, no necesita a alguien que le diga, déjalo, salvo que sí sea el caso y que necesite esa persona que por favor lo dejen en paz y que descanse, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hay cosas que son partes de la educación de un padre a un hijo, no le puede decir eso, ¿no? Esto de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no, lo contrario, ¿no? Otro parecido a ese de logismoi, que es este tercer punto que es bastante amplio, tengo mi paciencia, es, por ejemplo, el tema de la zanahoria, el future faking, que es fingir el futuro, le digo yo, es cuando te dicen, sí, sí, vamos a ir a esa casa hermosa, vamos a ir a ese lugar de vacaciones, ay, pero no pudo ser porque por culpa de tal persona yo no puedo ir, ¿no? Pero en realidad es toda culpa del narcisista. O sí, vamos a hacer esto y en el futuro, y pasan 10, 15 años, nunca pasa eso. Te tienen ahí enganchado como en la rueda de hámster y estás ahí, ¿no? Estás ahí. Esta es otra forma de torcer la cosa, ¿no? Esto se los digo para que ustedes sepan y los puedan identificar en el momento y puedan decir, ah, es esto. Ah, otra mediocridad de estas que hacen es, y bueno, hay peores cosas, ¿no? Que eso. Está bien, a veces sí uno piensa, hay peores cosas, y es verdad, hay peores cosas. Pero como lo aplican en el momento que lo aplican, está mal aplicado, está para en detrimento tuyo, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que hice yo, sí, es terrible, pero hay peores cosas, ¿no? No importa que haya peores cosas, hacete cargo de lo que hiciste, ¿verdad? Ese sería el pensamiento correcto que viene a contrarrestar el logismoi. Entonces, el pensamiento correcto sería, ¿qué sería lo bueno? O sea, yo hice esto malo, pero hay cosas peores. No, pero en realidad no importa eso, ese no es el punto, vos tenés que pensar, ¿no? El punto es, ¿por qué no tratás de hacer algo bueno, verdad? Conmigo, por ejemplo, si estoy hablando con un narcisista. ¿Por qué decís, no, hay cosas peores? No, es como que se vieron, están ya torciendo la cosa. Entonces el punto es, ¿por qué no haces algo bueno? Eso es lo que vos tenés que pensar. Otro punto que ellos usan es, por ejemplo, el deseo de que, ay, podría pasar, ojalá pasara esto, ¿no? Lástima, lástima que no puedo porque por culpa de tal, ¿no? O porque pasan estas situaciones que son tan desfavorables para mí, yo no puedo. Y se excusan en eso, ¿no? Ahí lo que va, o sea, para pensar correctamente es, mira, sí podés, o sea, si vos lo intentás,
podés, por lo menos intentalo, hacer lo bueno, lo que te hace bien, lo que estamos planeando, ¿no? Pero cuando no ves, porque ponen excusas, pero no ves esa intención, entonces, bueno, ahí va otro. Después, cuando te atacan porque, tu pensamiento, sos muy cerrado, sos muy cerrada, no tenés una mente muy cerrada, es anticuado, retrógrado. Cuando vos decís, por ejemplo, una visión, no sé, que yo sé que estoy hablando de algo que es antiquísimo, por ejemplo, el bien y el mal, pero es una filosofía de vida que necesitas para sanar el abuso narcisista. Entonces, viene un narciso y que te dice, eso es una antigüedad, eso es antiguo, eso es cerrado. Bueno, pero ¿sabes qué? La verdad, esto es la contraparte del logismo y lo que vos tenés que pensar. La verdad no tiene tiempo. La verdad es la verdad ayer, hoy, siempre, ¿no? Como la palabra de Dios, por ejemplo, es atemporal. O sea, siempre funciona. Entonces, este concepto, esta realidad, esta filosofía de vida de la realidad es aplicable siempre, ahora y siempre, el bien y el mal. Después, otra forma en que estos pensamientos logismo y los retuercen y los llevan en una espiral para abajo, cuando te hacen dudar de tu valía, ¿no? Pero quizás lo hacen de una forma como, claro, bueno, vos no podés, o es una mirada, o es un gesto, es un comentario que le hace a otra persona, o es una situación que te hacen sentir así, o directamente te lo dicen, ¿no? Bueno, vos sos hijo de Dios, ¿qué más querés? O sea, más que eso no hay, ¿no? O sea, tu valía es intrínseca, tu valía está acá. O sea, vos estás así como estás, sos perfecto, porque así fuiste diseñado, creado por un ser superior que es Dios, y tu valía viene dentro tuyo, y estás acá con una misión que la vas a descubrir, y que para eso estás acá. Y tu misión puede ser enorme o chiquitita. No tiene que ser lo mismo, o sea, nosotros decimos enorme, pero por nuestro cerebrito vemos que, sí, es un gran político, no sé. Ok, puede ser enorme, pero también es súper importante, porque no se saben las consecuencias de las cosas, una mamá que cuida a un niño, por ejemplo, ¿no? Una ama de casa, en su casa, cuidando a su hijo, porque quizás el día de mañana ese hijo va a ayudar a otro, y así, ¿no? Efecto mariposa, entonces tu misión es súper importante y la traes vos, vos sos único. Así que vos tenés tu valía intrínseca, no tenés que hacer nada, o sea, vos sos valioso, ¿no? Después hay otros temas de autoestima que nos ayudan a sentirnos mejor, pero la verdad es que ya de fábrica venís así, ¿no? Para que lo tengas claro, cuando alguien trata de bajarte, ¿no? Ese es un logismoi, es una forma, un concepto que retuerce algo que no es verdad, o sea, es gaslighting. Gaslighting. Otro de estos es, por ejemplo, esto cuando te dicen, ¿cómo sos tan buena? ¿Tan buena sos? ¿Cómo podés decirle a mi hija? ¿Dijiste eso? No tenés que decir eso. Cuando te hacen hacer cosas transfugueadas, como decimos en Argentina, como cosas truchas, pero que están otra vez por debajo de la ley, y vos decís, no, pero esto está mal, no lo quiero hacer, pero te convencen, te quieren convencer para hacer esas cosas, ¿no? Como diciendo, ay, no te preocupes, déjate llevar, no pasa nada, todo el mundo lo hace. No es ni todo el mundo lo hace, lo que está bien, y lo que está mal, está mal. No sos anticuada, fuera de modo, lo que sea, por querer hacer las cosas bien, ¿no? Ni sos cerrado, al contrario, sos mucho más libre que alguien que está atado a hacer cosas mal. O sea, si estás como Gollum ahí, ¿no? Haciendo cosas mal, porque si no puedo ser libre y hacer las cosas bien, tranquila, ¿no? Y ahora vamos a la pregunta final del video. Tengo un montón de hermosas preguntas y las tengo, ven, les hago un screenshot y las tengo en mi celular. De hecho, este video fue en contestación a uno de ustedes, pero esta voy a contestar ahora, ¿no? El tema de la llama gemela o alma gemela que te mantenía como atada a esta persona, ¿no? Por el tema de que sí, hace todo esto, pero como yo soy el alma gemela, entonces no me voy, porque yo siento que es el alma gemela mía. ¿Y cómo voy a abandonar a mi alma gemela? Me toca aguantar todo. Sí. Una de las cosas que pasa en esta dinámica narcisista es al inicio, en la idealización, la etapa de idealización, estas personas como que te estudian tanto que se hacen camaleones, ¿no? Dejo un video sobre esto también, que hablé ya sobre esto, que es la parte camaleónica, ¿no? De un manipulador. Se hacen tan parecidos a vos
porque no se olviden que atrás no hay nada, ¿no? Ellos son huecos detrás del falso self, entonces generan esta dinámica de que la otra persona percibe como que es un alma gemela, ¿no? Y bueno, voy a pincharte el globo, eso no existe, no existe. Eso es como un espejismo que quizás percibiste por toda esta dinámica, ¿no? El ciclo de abuso empieza así, con esto que vos percibís como, ah, es mi alma gemela, es parecido a mí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay como un estudio del otro, como no hay nada detrás del falso self, entonces es como que se mimetizan y a la persona que sí está entera, que sí es entera, que sí es una personalidad normal, que tiene gustos, preferencias, el otro se adapta muy bien a eso, entonces parece un alma gemela, sobre todo en el inicio. Entonces vos te quedás con esa primera etapa y seguís evolucionando cuando hasta que después viene la parte de evaluación, que puede ser dentro del primer mes, segundo mes, ponele, dicen que son tres, pero ponele, puede pasar en cualquier momento, si cuando el tema es que te vean enganchado al inicio, ¿no? Cuando dicen, ah, ya la tengo esta, ya está, la tengo muertita. Bueno, ahí empiezan con la devaluación, pero muy progresivamente, o según qué tipo de narcisista, ¿no? Pero ya el tema del alma gemela ya te enganchó, ya picaste la carnada, ¿no? Entonces vos te quedás con eso 30 años, 40 años te quedás con esa persona, con ese tema, porque si vos sos una persona muy fiel, muy empática, muy normal, muy buena gente, digamos, normal. No estoy siendo gente imperfecta, ni ángeles súper luminosos, ni nada. Simplemente gente normal, humana. Vos tendés a ser más fiel y respetar, ¿no? Esto que sentías que era tu alma gemela. Bueno, ya te digo, te pinché el globo. No existe eso. Eso es producto de esa situación. Si quieren que yo siga contestando preguntas, déjenmelas, así las pongo al final de los videos. Y si quieren que haga un video sobre determinadas cosas, también déjenmelo anotado todo abajo, que yo los leo y después los trato de hacer, ¿no? Me encantan sus preguntas. Bueno, les espero que les guste el video. Nos vemos en el próximo y les mando un abrazo, beso, bendiciones a todos. Bueno, acaba la bendición que me compartió Carlos, que es hermosa. Un abrazo enorme, muchas bendiciones. Que Dios guíe tu camino todos los días. Que el Espíritu Santo derrame su sabiduría en tu mente y corazón. Y Jesús te dé su paz. Bendiciones. Bueno, espero que nos veamos la semana que viene. Estén atentos. En mi Instagram subo Reels y a veces subo cortos, YouTube, Shorts. Y bueno, así que estén atentos en este espacio. Estén atentos a este espacio. Espero que les sirva. Déjenme sus comentarios. En fin. Chao, hasta luego. Gracias. Un beso.